quería mostrar cómo puedes limitar las peticiones enviadas por un cliente es decir básicamente denegar la petición de un cliente por enviar demasiadas peticiones en determinado tiempo te pudieras preguntar de repente por qué esto es útil bueno básicamente por varios motivos uno de ellos puede ser mejorar el desempeño de la aplicación por ejemplo evitar que un posible cliente pueda realizar múltiples peticiones a nuestro servidor en un poco tiempo suponte que tienes o simplemente limitar algunos recursos Suponte que estás haciendo una especie de rifa y por lo tanto mientras más peticiones puedes enviar, más posibilidades tiene de ganar y por lo tanto un cliente atacante eh, puede enviar múltiples peticiones en poco tiempo mediante un robot que acaba de implementar o algo por el estilo, simplemente para mejorar las posibilidades de, de ganar el premio. Otro ejemplo puede ser de que tienes algún servicio en el cual los usuarios se encuentran suscritos y están pagando determinada cantidad de dinero. Por lo tanto... Tiene determinada cantidad de peticiones que puede realizar en determinado tiempo. En ese tiempo, por ejemplo, un mes, 30 peticiones o 100 peticiones en un mes fue lo que pagó. Por lo tanto, lo puedes también limitar de esa manera para que otra vez solamente pueda realizar esas 30 peticiones a un recurso protegido en ese mes. Esto lo puedes colocar en cualquier tipo de ruta, ya sea las rutas que tengamos definido a nivel del web o a nivel del API, como tú quieras. Entonces ahí te di algunos ejemplos de... Cómo funciona y para qué lo pudieras emplear. Entonces, como puedes suponer ya en este punto viene siendo un middleware que colocamos, que recuerda que es el intermediario. Ya hemos utilizado e implementado algunos y funcionan de la siguiente manera. Bueno, usualmente vamos a querer colocarlo mediante unas rutas agrupadas, es decir, aquí colocamos un group y definimos aquí nuestras rutas que tienen que cumplir con el siguiente middleware. Colocamos el middleware y le pasamos un par de parámetros. ¿Qué significa esto? Básicamente, aquí estamos indicando cuántas peticiones puede realizar el cliente en determinado tiempo. Y este determinado tiempo viene expresado en minutos. Por lo tanto, en este ejemplo serían 60 peticiones, 60 requests, en un plazo de, perdón, un minuto. Y eso viene siendo aquí prácticamente todo. Entonces, bueno, vas a ver una pantalla como la siguiente, que dice 419, demasiadas peticiones. Y vamos allá. Bueno, puedes emplear cualquier proyecto, yo voy a emplear este y voy a trabajar aquí sobre esta ruta. Otra vez la puedes emplear aquí en web y también en la de API para tal fin. Entonces, por acá voy a colocar la flechita, colocamos miware y colocamos el nombre del miware y por aquí expresamos, lo primero sería... ...la cantidad de peticiones que puede realizar... ...suponte que tres... ...y por aquí el tiempo en la cual las puede solicitar... ...suponte con un minuto para este ejemplo... ...entonces, otra vez... ...cantidad de peticiones... ...versus el tiempo que tiene que... ...el máximo tiempo, es decir... ...hay que colocamos que en un solo minuto... ...puede realizar un máximo de tres peticiones... ...entonces, este sería el recurso... ...ya lo bloqueé de una prueba anterior... ...aquí la primera descarga... ...ya hicimos en la primera... ...la segunda, la tercera... ...y ya para la cuarta... Ya estamos bloqueando el acceso. Y así funciona de fácil. Obviamente, bueno, usualmente no va a ser un minuto, va a ser un poco más. Y también la, el número de peticiones. Pero ya eso depende de ti. Entonces ya aprendiste a limitar la cantidad de peticiones que puede realizar el cliente en determinado tiempo.